En 18 entidades federativas, los elementos de seguridad pública no perciben un salario digno, así lo detalla el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El ingreso laboral mensual de los elementos por entidad se ubica entre los 6.357 pesos en Chiapas y 21.090 pesos en San Luis Potosí, siendo el promedio nacional de 13.283 pesos mientras que el salario digno promedio propuesto por esta dependencia es de 13.640 pesos. 14 de las 32 entidades rebasan ya el salario digno estimado, en tanto que las 18 restantes se encuentran aún por debajo. Las entidades que alcanzan el valor deseado en el salario para sus policías son principalmente aquellas en donde ganan arriba de los 13.000 pesos mensuales, mientras que las que se encuentran por debajo en su mayoría requieren un mayor salario. Tabasco y Chiapas, al ser entidades con los menores ingresos mensuales, son las que se encuentran más lejos del salario digno, con un rezago de seis mil pesos aproximadamente, caso contrario de San Luis Potosí y Guanajuato, que tienen los mayores salarios y han superado el salario digno por más de nueve mil pesos para sus policías.